Yo, Edgar, te recibo a ti, Liz. Yo, Liz, te recibo a ti, Edgar. Como esposa. Como esposo. Y me entrego a ti y prometo serte fiel. Y me entrego a ti y prometo serte fiel. En la prosperidad y en la adversidad. En la prosperidad y en la adversidad. En la salud y la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Es un gran anuncio. Es my pleasure to announce for the very first time, Mr. and Mrs. Martinez. You may kiss the bride. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y pues, Edgar, te lo he dicho muchas veces que eres la mejor parte de mí. Pedí mucho por ti antes de que te conociera y el Señor ahora me está cumpliendo una promesa que una vez me hizo precisamente en una misa. Le pido mucho que Él nos siga guiando y que juntos lleguemos a vivir un santo matrimonio y seamos siendo ese testimonio de vida para otras personas que quizás ya no creen en el amor, porque el amor sí existe, es nomás cuestión de una decisión. Te amo. Bueno, antes que todo también quiero darle gracias a todos los invitados, a todos los familiares, a todos los amigos que hicieron el esfuerzo de estar aquí con nosotros
Y quiero decirles poco de lo que ha hecho Liz en mi vida. Yo creo que si no fuera por ella, yo creo que no estuviera en el preciso momento que estoy aquí. No me considero una persona muy mala o algo, pero sí siento que andaba en unos caminos no muy buenos, pero gracias a ella, ella me... Lo chillón lo saqué de mi mamá. No, pero en verdad que ha sido una bendición para mí y y tengo tanto que agradecer a ella y a Dios por lo que han hecho en mi vida, porque la han cambiado y porque no me dan las palabras para expresarles cuánto la quiero y cuánto la amo.